acuerdo de una anécdota que nos platicaba mi abuelito, ¿no? De que ya venía, les avisaron que pues ya iban a venir el gobierno, ¿no? Ya iba a entrar al pueblo. Y dice mi abuelito que tenían hartas gallinas en su patio, ¿no? Y hartos animales, y que le dice a su tía que mataron una gallina para que hicieran un caldo, que porque ya venía la revolución, y dice, pues siquiera que comamos, ¿no? Y dice mi abuelito que ya no le dio tiempo de comer el caldo, ya estaba cocido, pero estaba la olla en la lumbre, y dice que cuando les empezaron a gritar que ya venía el gobierno, toda la gente empezó a correr para acá, para el Tezcal, acá donde se venían a esconder. Ya era de que córrele, porque si no te matan, ¿no? Porque hubo mucha hambre, a pesar de que estaba la laguna, de que el gobierno pues acaparó los lugares donde había agua. Lo que me platica mi abuelito es de que aquí en Tejalpa fue un lugar importante, porque cuando la revolución aquí pasaba el tren, Tlahuapan, entonces aquí fue donde descarrilaron el tren. Entonces el gobierno le tomó mucho coraje a Tejalpa, porque habían descarrilado el tren, y como que atacó mucho aquí. Incluso también pues mi abuelo lo acusaron de que habían matado a un general, ¿no? En esa ocasión ellos andaban, era un grupo de aquí del pueblo de Tejalpa, hombres, anduvieron tomando por allá y dicen que mataron a un general, ¿no? Un sargento, se dice que estaba solo en el campamento y lo mataron. Entonces se vienen ellos, cada quien se desperdigaron, y mi abuelo se viene acá a su casa y dice que pues nomás llegó y que se echó ceniza en sus pies, y llegaron, andaban pues casa por casa buscando a los que habían matado, y pues a él dice que le vieron la sangre en los pies y luego se lo llevaron y lo fusilaron. David Argüelles. Se llevaron a mi abuelo, se llevaron a mi abuela, a los dos. Mi abuelita llevaba en brazos a mi papá de 8 meses, y la encerraron con él, con el niño, y entonces después la dejaron libre a los 3 días porque llevaba al niño. Yo soy hijo de Vicente Aguilar Martínez. Él le tocó, le impactó directamente vivir la revolución. Él nació en el año de 1905. Por ejemplo, un pequeño momento en la Revolución Mexicana. Cuenta. Recuerdo en este pueblo, en una feria del primer viernes, el general rebelde Emilio Orozco encontró junto a la fuente que se encuentra en la plaza de la localidad al joven hijo de don Félix Trujillo, e insultándolo soezmente, sin más ni menos, injustamente, lo asesinó a balazos, tan solo porque llegó a sus oídos que el padre de este joven era partidario del gobierno. El señor Trujillo juró vengar la muerte de su hijo, amenaza que cumplió más tarde, al pie de la letra. En ese día fatal sucedió la tragedia que se relata la muerte de ese joven. Los rebeldes se entregaron al saqueo de las tiendas y demás comercios ambulantes. Asimismo, los comerciantes de alegrías y palanquetas, viendo el saqueo, también se pusieron a saquear. Mas no contaban que las autoridades municipales ya habían avisado de esta situación a las autoridades de Cuernavaca. En eso llegó el gobierno federal y los rebeldes huyeron. Los soldados federales vieron algunas de las cosas reportadas como robadas en los puestos de alegrías y palanquetas, por lo que de inmediato detuvieron a los comerciantes que habían cometido dichos atropellos, y sin tomar declaración, los mataron ahí mismo, ipso facto. Mi tío Lorenzo Fierro, imprudentemente frente a los soldados, gritó: ¡Viva mi general Emiliano Zapata! Los soldados, al escuchar el grito hecho por mi tío, le dispararon todos al mismo tiempo una descarga de balazos, quedando mi tío al instante muerto, tirado en el suelo. Una noche trágica, en ella se respiraba un ambiente de luto y desolación. Más tarde, muy noche, junto a mi madre Tranquilina Martínez y mi tía Manuela Fierro, hermana de mi difunto tío Lorenzo, fuimos a poner sobre el piso donde habían caído muertos 2 ceras para alumbrar el espíritu de mi difunto tío. A un lado estaban tirados en el suelo, llenos de sangre, otros cadáveres. Es un pequeño fragmento de Mi lindo Jutepec, las memorias de don Vicente Aguilar.
que el que adquiere conciencia sabe qué es México y por qué está así, por qué está viviendo, por qué está sufriendo esos conflictos tan severos en estos momentos en que estamos viviendo unos momentos muy difíciles en que nos estamos enfrentando a nuestro propio gobierno y necesitamos nosotros estar unidos como mexicanos. Sentido social.